Hola mis amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Día 8, sí, día 8 desde acá, desde Tilcara. Nos levantamos tempranito, 8 de la mañana, desayunamos y día de viaje hoy. Hoy arrancamos viaje rumbo a Salta, pero vamos a tener un par de escalas. Acá cerrando lo que es esta historia desde la Posada de Luz, un lugar muy, muy lindo acá en Tilcara, en el cual yo vine con mucho hype para conocerlo y la verdad que... Nada, súper contento. Ahora lo vamos a ver, pero primero presentamos. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino. Este es el día 8 de esta travesía por el norte argentino. Así que, amiguita, amiguito, a ustedes les digo, bienvenidos. Bien, arrancamos en la Posada de Luz. Vos sabés que es un lugar muy lindo. Yo lo había visto con muy buenas reseñas. Vinimos y la verdad que todo el entorno es muy lindo, es muy agradable. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho de todos estos días que estuvimos acá y nos atendieron muy bien. Desayunos muy ricos. El lugar lindo, súper recomendable. Si vienen en pareja, es un lugar muy lindo. Nosotros vinimos con amigos, no es, a ver, no es que no esté bueno. Es otra clase de viaje el nuestro, igual, nada, somos muy tranquilos, andamos viajando de un lado para el otro, estamos conociendo, aparte también somos grandes, ¿no? Pero si venís en pareja es un lugar, nada, 10 puntos, lo vas a pasar muy lindo porque la verdad que está muy bueno. Y la habitación, ahora la vamos a conocer, la vamos a ver. Vos sabés que quiero destacar que ayer se cortó la luz en Tilcara desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde, a las 12 de la noche. El corte iba a ser supuestamente programado hasta las 6 de la tarde y fue hasta las 12 de la noche. Todo Tilcara sin luz. El único lugar donde había luz era este, que es la Posada de Luz, que después, pero tenía un grupo electrógeno y eso hizo que se generara otro ambiente acá y que tuvieras luz, que tuvieras no conectividades porque no había señal de nada, ni de las telefónicas. Así que es para tenerlo en cuenta y para que vos lo sepas, es un lugar que aparte de tener de todo, bueno, hasta tiene un grupo electrógeno, que en el resto de los lugares estaba todo oscuro, pero oscuridad mal. Acá había luz. Es un dato para destacar, no menor cuando uno elige un lugar como estos. Y te dejo mirando lo que es la habitación de la Posada de Luz. Paramos en la habitación Suri. Mirá, chequealo. Suri, así se llama. Se llama Suri. Bueno, la habitación piola, Mirá, vamos para atrás. Tenemos las camas acá. Esta es triple, por supuesto, porque somos tres. Mesita de luz. Ahí tiene enchufes. Vamos a cerrar la puerta. Tiene enchufes. Yo igual traje zapatilla y sirve. Tiene enchufes al costado de la cama. Te dejan agüita. Y bueno, nosotros compramos bidón. De este lado tenés un tele. Tenés para guardar cosas. Caja fuerte, frazadas, hace frío muchas veces para guardar cositas. Hay un resto de una cervecita que nos tomamos. Venimos para acá, que acá está. Mira, un hogarcito. Tenés la otra cama. Tenés el hogar y después tenés el patio que realmente está muy lindo. Salís a tomar unos mates, una cervecita. Mira lo que es esto. Bellísimo, che. Bellísimo. Y después nos queda el baño. Y después nos queda el baño. ¿Qué baño tenés? ¿Ven? Jabón, secador de pelo. Tenés esto y después tenés shampoo, bañera y flor. Completito, che. La verdad, la pasamos bien. Y estuvimos muy cómodos. Gente, salimos de la estación de servicio y agarramos ruta nuevamente. Destino final va a ser Salta en la jornada de hoy, desde acá, desde Tilcara. Pero en realidad nosotros vamos a hacer una ruta donde primero vamos a parar en Maimará,
porque cuando veníamos la paleta del pintor se nos pasó por alto. La vimos desde la ruta, pero no paramos. Así que vamos a parar y vamos a ver qué onda todo por ahí. Después vamos a pasar por Purmamarca y después vamos a ir a la Salina Grande. La situación es la siguiente. Hasta ahora veníamos... Nada, hacía tormenta todos los días cuando salimos de Mar del Plata. Hacía tormenta todos los días. Y la verdad que veníamos zafando mucho el tema de la lluvia. La cuestión es que ayer a la noche llovió muchísimo en Jujuy. La verdad que fue caótico. Por eso mismo nosotros también no tuvimos luz anoche en Tilcara. Y hay que ver cómo está el resto de la ruta y demás. Vamos a ver también si el tiempo acompaña, porque está muy nublado. Nos dijeron que si hay nubosidad baja en esta zona del lado de Salina Grande, está lindo. Vamos a ver con qué también nos encontramos. Así que, mis amigos, arrancamos esta vuelta rumbo a Salta, el Mauro en Destino. Veníamos por la ruta y entramos a Maimará para disfrutar de la vista panorámica de... ¡Tatán, tatán! Sí, de la paleta del pintor. Hablando de cosas que uno tiene que parar a ver. Y vos sabés que veníamos y entramos la ruta. En realidad la ruta pasa por ahí. ¿Bien? Pero no hay un mirador ahí. El mirador está acá. Hay dos miradores. Este que podés ver todo el pueblo. Y tenés otro que está para el otro lado. Que es como la que la podés ver mucho más de cerquita, ¿viste? Acá vamos a ver con una panorámica mucho más grande. Pero también es una de las cuestiones que tenés que parar para disfrutar y contemplar un ratito de la paleta del pintor. Resulta que en realidad podríamos haber parado acá a la ida, mirá. No te dice nada, dice mirador, el monolito, y desde acá es donde podés verlo, ¿bien? Pero podríamos haber parado por la ruta y sin entrar a Maimará. Ahí va la recorrida, ¿viste? Estamos haciendo viaje de ruta, es parar donde podemos parar y chusmear y mirar a ver qué hay. De eso se trata. Un poco empinada la subidita, ¿eh? Bueno, pero vamos, escalerita, escalerita. La vista de acá arriba es terrible, increíbles, muy bonitas. Parada obligatoria, che, si venís por la ruta, pará, subí hasta acá y disfruta, contemplá un rato la paleta del pintor, vale la pena. De las cosas que nos recomendaron cuando venimos para acá era que paráramos y contempláramos el Cerro de los Siete Colores acá en Purmamarca desde el mirador. Tenés toda una vuelta si querés para acercarte y hay todo un recorrido en Purmamarca armado para ver esta maravilla que es increíble. Acá entras por las rutas, es unos 2 kilómetros, 3 kilómetros y tenés el mirador que de una vista fascinante de lo que es esta belleza que tiene el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca. Acá nos tiraron el dato que subiendo por acá. Siempre subiendo, ¿no? Odio las alturas y siempre estoy subiendo un cerro. Acá digo que está mal. Vamos a tener una muy buena vista del Cerro de los Siete Colores. El turismo es esto, es enfrentar los miedos constantemente. Así que acá vamos subiendo. Igual hay un caminito más simple que no sé por qué no lo agarramos. Nunca entiendo por qué lo agarramos un caminito simple. Siempre complicado, viejo. Ahí vamos. No hay otro caminito simple, me parece. Hay que subir por este. No sé, se llama sufriendo el turismo. Purmamarca.
¿El qué? No. Sí, yo hasta acá llegué, hasta acá llegó mi amor, ¿eh? No, esta gente llega hasta ahí, yo no llego hasta ahí, yo no llego hasta ahí. No, a mí el vértigo no me da para tanto. Yo estoy acá y acá estoy tranqui, contemplando el Cerro de los Siete Colores. No, ahí está roto, ¿entendés? No puedo, yo no puedo subir. Bastante con el vértigo, estoy acá arriba parado. Todavía no sé ni cómo estoy, no estoy parado, te estoy mintiendo, estoy sentado. ¿Entendés? Pero no entiendo ni cómo subí hasta acá. ¿Qué hago acá arriba? No sé, acá arriba. La vista es linda, ¿eh? La verdad que la vista es linda. Venís ahí por la ruta doblás y es justo entrando al pueblo. 400 habitantes tienen por la marca. 400, muy poquitos. Es una comunidad casi que se conocen todos. Se conocen todos de por sí. Y acá la vista es completa de todo el poblado. La verdad que lindo contemplar. Esto es lo que suele pasar muchas veces en los viajes. En realidad íbamos a pasar, sacar la foto, terminamos entrando y perdimos 2 horas. Porque vale la pena, vas por estos lugares y la verdad que vale la pena. Entrás y son lugares muy lindos. Pulmamarca, te digo, si andás por acá, tenés que venirte medio día específicamente a Pulmamarca, quedarte, comer algo por acá, sería lo ideal. Repito, nosotros llevamos mucho esta cuestión de nos subimos al auto y vamos porque tenemos que hacer muchos kilómetros. Entonces vamos parando en algunos lugares. Por ahí le podríamos haber dedicado más tiempo en algún otro momento, viste, decir, che, tuvieron tiempo, sí, decidimos ir por otros lados. Pero también de eso se tratan los viajes, ¿no? Las decisiones que vos vas tomando al momento de ir viajando. Ahora dejamos Pulmamarca de lado y nos vamos para Las Salinas. Tenemos que subir a los 4.200 metros de altura. Seguramente el camino va a ser bastante trabado. Y las salinas están a 3.200 metros de altura. Tenemos que pasar las montañas que están por delante nuestro para después sí caer al valle donde están las salinas. Vamos por la ruta 52 y estamos subiendo. Te decía hoy hace un rato que son 4.200 metros de altura. Entramos al banco de nube, en realidad, porque ya es una nube, estamos dentro de la nube. Y la verdad que la visibilidad es muy corta, hay mucho camión en ruta porque en realidad esta ruta une Argentina con uno de los pasos de Chile. Entonces hay muchísimo tráfico de camiones, hay que manejar con mucho cuidado. A esta altura, te decía, ahí, aparte de nubes, está lloviendo. Debe ser muy lindo si enganchás, ha sido totalmente despejado para hacer esta ruta. Debe ser bellísima porque la altura demarca también unas vistas increíbles. Nosotros no hemos tenido mucha suerte con eso, ni en la Cuesta del Obispo, ni tampoco en esta parte de la ruta. Estamos llegando casi al punto más alto y después tenemos la bajada derecha de la salida. Bueno, 4.170 metros de altura. Este es el punto más alto que vamos a llegar y que voy a llegar en muchísimo tiempo. Hace un frío de morirse a tal punto que está nevando en este momento en este lugar. Y acá bajamos a mirar el mirador y seguir. Porque te repito, estoy en Bermudas y nieva, amigo. 4.170 metros de altura. Acá llegamos. Nieve. ¿Qué me contás? Che, se nota la altura acá. Uf. Lindo. ¿Seguimos viaje? Dale, seguimos viaje. Si te digo que estoy de Bermuda, estoy de Bermuda. Me voy para el auto, nieva. Queda un poquito menos de la mitad para llegar a Salinas, che. Ruta muy compleja, complicada, pero divertida.
Se hace llevadera. Despacito hay que manejar acá. Lo que vivimos desde los 4.170 metros de altura hasta ahora, que deben haber pasado cerca de 10 kilómetros, es realmente una locura. Menos de 10 kilómetros. De estar nevando a que del otro lado había, estaba nublado, lluvia, acá no, está totalmente despejado. Casi que te digo, es un microclima totalmente aparte. Sí que trajimos el bronceador y todo. Fue muy fuerte porque habremos hecho 2 kilómetros de arriba que estaba nevando y se despejó el cielo. La verdad, esos fenómenos que se dan en la ruta, en esta ruta y dentro de, esta, de este contexto también geográfico, ¿no? Hacen que estemos frente a la salina mirándola diciendo, che, está totalmente despejado, parece que fuera otro día. Esto no es otro día, es el mismo día y vamos a recorrer ahora la Salina Grande. Corriendo acá el salar, 3.200 metros de altura, boqueo un poco. Visita obligada esta, de los lugares que tenés que venir y tenés que disfrutar. La entrada, 200 pesos, te paran en la puerta, te cobran los 200 pesos y tenés un servicio de gente del lugar que te va contando y te va explicando un poco las cosas y también servicio de fotografía, que las chicas te sacan las fotos con tus celulares. ¿Viste las fotos estas que son tan conocidas, que sacan saltando y armando cosas puntuales? Bueno, esas fotos no son fotos que tengo una gran idea de un amigo tuyo, no, sino que acá hay gente que te las arma esas fotos. Si vos venís en enero y parte de febrero, creo que está totalmente inundado, ¿bien? Que también es bastante especial y particular eso, verlo todo esto inundado. Y en esta época del año ya directamente tenés la posibilidad de caminar por arriba del salar. Muy, muy lindo. Disfrutable 100%. Te decía, la entrada 200 pesos y el uso de los baños 30 pesos. Porque tenemos que ir al baño y nos cobran 30 pesos por usar el baño. Todo tiene que ser negocio, al fin y al cabo. Visita linda para hacer en el salar. Estamos acá. Disfrutando de lugares increíbles que tiene el norte de la República Argentina. Todo el mundo nos recomendó la segunda entrada. La primera es cuando venís por la ruta, la primera que te cruzás. Esa es la que muchos entran. Esta es la segunda entrada. Todos nos la recomendaron. O sea que estuvimos charlando con la gente de acá, que en realidad es una cooperativa esta, de pueblos nativos, de los pueblos Colla, que está acá a 13 kilómetros y que tienen desde hace un par de años la explosión turística o la explotación turística de este sector. Y creo que también la explotación de sal. Y realmente cuando uno charla con la gente del lugar se entera también la problemática. Te recomiendo que si venís a la Salina, charla con la gente y preguntale cómo es la historia acá. Creo que también llevarte esa idea de cada uno de los lugares que uno va recorriendo hace entender un poco más las problemáticas que hay en los lugares y también entender por qué a veces los pedidos de los pueblos nativos son tan importantes.
Compramos unas tortillitas ahí en el salar a la comunidad. Cargamos el agua para el mate. Y otra vez ruta, amigo, ahora sí. Amiga, nos vamos para Salta. Tenemos un camino largo, ¿eh? Tenemos que cruzar todo lo que pasamos por acá, bueno, para el otro lado. Tenemos que volver a la ruta 9. Así que tenemos un viaje, por lo menos para que te des una idea, hasta San Salvador de Jujuy. Creo que son 173 kilómetros. Y después tenemos otros 80, 90 kilómetros más, creo. En total creo que son 200 y pico de kilómetros para llegar a Salta. Así que ya arrancamos con esta travesía, querido. Recta final del día de hoy. Volvemos para la ruta 9 y conectamos con Salta. Bueno, amigos, llegamos a Salta y acá vamos a cerrar el video de hoy. La verdad que el tramo fue matador este último pedazo. Agarramos la ruta 9 de noche, no es aconsejable, tuvimos mucha suerte en realidad. Animales sueltos, la ruta es muy angosta como lo pudieron ver en imágenes. Es una ruta que quizás de día es muy disfrutable y un día que esté lindo, ¿no? Porque por ahí también con mucha tormenta complicada. Subís y después bajás, pero una ruta que es de las viejas rutas, ¿viste? De las muy viejas rutas. ¿Está bien cuidada la ruta? Sí, pero no es un tramo para hacer de noche. La verdad que la ruta 9 no es un tramo para hacer de noche. ¿Cómo era que se llamaba? Era... Es de Cornisa. De Cornisa, se llama, claro. La ruta de Salta, sí. Jujuy a Salta, de Cornisa. Sí, de Cornisa, ¿no? Jujuy Salta, ruta 9 de Cornisa. Así se llama. Nosotros pensamos que nada, Cornisa, ya veníamos haciendo cornisa, haciendo de todo, no pensamos que iba a ser tan compleja. Y sí, fue muy compleja. Así que nada, espero que les haya gustado esta vuelta que dimos. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino. Se suscriben, se anotan. Y mañana tendremos nuevo video, por supuesto, día número 9, ya en Salta. Acá cerramos, estamos cansados. Bueno, chao, hasta mañana.